Muchas gracias a los organizadores por haber contado con, con mi presencia. Tengo que decir que lo agradezco especialmente, porque no es muy frecuente que en actos que se celebren, más o menos en una atmósfera académica o universitaria, es bastante poco frecuente, aunque creo que en este caso, no solo mi caso, que inviten a alguien a participar que no, que no forme parte de lo que llamaríamos el espacio endogámico de las universidades. En ese sentido, lo agradezco. Yo no me considero un marsólogo, considero un lector de Mars. Se ha citado uno de los libros que he, editado, que he publicado con mi nombre últimamente, que es el de Mars contra los nacionalismos. Quiero explicar, quiero explicar que tiene que algo que ver con lo que hablaremos más tarde sobre la prensa y la censura. Tengo que ver que los títulos... de los libros, sobre todo cuando un libro es una antología y a quien se le pide la selección y la introducción, el título no es voluntad del del antólogo, ¿eh? Este, el título lo ha puesto el editor, supongo, que imaginándose que un contexto de ebullición quizá vendería más, yo como antiguo editor diría que se ha equivocado, pero en todo caso, en todo caso sí que quiero decir que ese libro empezaba con una cita Eh, que he elegido es proceso y que quiero repetir aquí: que es, los obreros no tienen patria, no se, le, no se les puede arrebatar lo que no poseen. No obstante, repito, no obstante, sigue diciendo Marx, y parece que esta segunda parte todo el mundo la olvida: no obstante, por cuanto el proletariado debe, en primer lugar, conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación todavía es nacional, aunque de ninguna manera en sentido burgués. Me he permitido hacer este inciso. Me voy a permitir también, me voy a permitir también añadir a esta excelente presentación que se me ha hecho otros datos. Por ejemplo, ¿cuáles son mis ingresos económicos? Bueno, me parece que dado que estamos hablando de Marx y el marxismo, Es bueno, es bueno tener un gesto materialista y para que sepáis con quién estáis hablando, desde el punto de vista material, tengo que decir que yo profesionalmente me he movido en un rango de sueldos entre los 2.000 y los 2.500 euros. En este momento, como jubilado, ando por los 2.200. Creo que es interesante saber siempre con quién se habla y, para un marxista, saber con quién se habla, entre otras cosas, significa saber cuáles son, eh, cuál es su base económica. ¿Eh? En ese sentido, también, también quiero decir que yo eh, milito en el Partido Comunista de España. ¿Eh? He militado en el Partido Comunista de España desde 1970, en un parente, y hasta 1978, en la cual abandoné el Partido Comunista de España. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento el Partido Comunista de España dejó de ser un partido leninista y se metió en. En esto que, que se ha hablado esta mañana, se metió en un proceso, en un proceso democrático. En ese proceso democrático, por ejemplo, por ejemplo, se hablaba de Marx, pero nadie habla de ese Marx que sigue molestando. Ese Marx que dice que una de las claves, uno de los momentos de ese proceso fundamental e inevitable es la dictadura del proletariado. Parece como que hablar de marx y la dictadura del proletariado no está muy de moda. en ese momento yo abandoné he vuelto a militar en el partido comunista de españa desde hace seis años porque curiosamente había noté y había un retorno hacia el leninismo. no sé si sabéis que en el último congreso el partido comunista de españa ha vuelto a definirse como un partido leninista y por lo tanto supongo quiero suponer Quiero suponer que seguirá proponiendo la dictadura del proletariado como una etapa de ese proceso, pero como una etapa inevitable y a para la cual hay que prepararse y, y ser consciente de ella. Bueno, estos eran los matices de la presentación que quería hacer. Paso ahora a leer mi, mi, mi exposición. Gracias a las anotaciones de Josh Katrin, un pintor y viajero norteamericano... Sabemos que entre los nativos de las extensas llanuras norteamericanas, a la hora de otorgarle un nombre a un recién nacido, el padre le impone el de un animal bajo cuya protección coloca a su hijo. Y ese nombre, que responde a su identidad profunda, permanecerá curiosamente, sin embargo, en secreto para el resto de la tribu, para el común, es decir, para su gens, para su gens, su madre le impondrá otro Que no se elige especialmente, sino que con frecuencia se debe a una causa trivial. Puede así, por ejemplo, pasar a llamarse ruido de palo de fuego, porque en los momentos de su parto se oyó el disparo de un rifle, o bien a llamarse sapo que mira contento, si es un alegre sapo lo que su madre ve cerca de su tienda. Pero ¿acaso lo más significativo de tal? sistema onomástico es que el nombre propio con el que será conocido por la tribu, más allá de, cualquier primer de ese primer secreto y sagrado bautizo que liga al padre con el hijo, no permanece fijo en el tiempo, sino que el joven indio cambiará de nombre varias veces a lo largo de su vida y estos cambios serán impuestos por el jefe de la tribu, el consejo de anciano o mayoritariamente por sus amigos. En función de los actos de relevancia, que según el criterio de la comunidad le conceden. Diríamos diferencia específica. Y así, en el caso, por ejemplo, de aquel que en las películas del oeste conocemos como toro sentado, en el lenguaje real de la tribu respondía al nombre de aquel que se sentó en el lomo del bisonte. El nombre como resumen del trayecto de vida. En la cultura de Occidente el sistema onomástico normalmente se impone un nombre propio, extraído del santoral cristiano al que se encomienda el, al nacido, y los apellidos originariamente recogían características externas, Molinero, Sastre, Burgos, Fernández, con las que se construye una identidad civil fija, aunque, como en el caso de los nativos norteamericanos, pueden surgir apelaciones específicas vía motes, sobrenombres u homenajes. Juan Martín, el empecinado, Dolores Ibarri, la pasionaria. Viene todo esto a cuento de la dificultad que, al menos para mí, supone tratar de fijar el trayecto de vida intelectual de Carlos Marx bajo un solo paradigma. Quiero decir que en Mars conviven diversas identidades, desde el Mars poeta al Mars economista, pasando por el Mars periodista, el Mars militante, el Mars filósofo o el Marx revolucionario que acoge a todos los anteriores. Ahora bien, si hubiera que definir su diferencia específica, es decir, aquel rasgo que está presente en cada una de estas identidades, creo que al menos en la lengua de los indios, quizá el nombre más adecuado sería el de el hombre que combate. Porque esa actitud, ese gesto, esa disposición para la lucha define a mi entender todo su trayecto vital como escritor y revolucionario. El nombre como responsabilidad como lugar de la respuesta, del reconocimiento. Cuando alguien te llama por tu nombre, te reconoces a ti mismo, escribe Juan Carlos Rodríguez, recordándonos que la ideología se convierte en un problema de apelación o interpelación. De ahí que cuando se me invitó a participar en este Congreso, propuse para mi intervención una rúbrica donde el concepto de combate estuviera bien presente, más la prensa como combate textual. Tuve además en cuenta para esta elección el cuestionamiento que al menos desde la posmodernidad para aquí se viene haciendo sobre la capacidad de los textos para intervenir sobre la realidad, entendida esta como el campo de relaciones sociales concretas que tienen lugar en un tiempo histórico determinado y en el interior de una sociedad delimitada. sobre la capacidad de los textos, sobre la capacidad de la palabra, para ir más allá del espacio de las luchas semánticas entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Entiendo que esta capacidad fue puesta en estado de descrédito por ese movimiento ideológico y cultural que Jameson, entre otros, analizó y caracterizó con acertada inteligencia en el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Entiendo además que la posmodernidad introdujo, y con efectos colaterales graves desde el punto de vista ideológico, una desconfianza radical sobre aquel o aquellos sujetos que hayan tenido o tengan la osadía de tomar la palabra, levantar la voz y reclamar la atención de la colectividad desde una legitimidad, autoridad y responsabilidad edificada sobre el deber civil de colaborar en la construcción del bien común. ...en cuanto concepto en marcha. Como una consecuencia más de este descrédito... ...de la palabra que interviene... ...pienso que Marx y sus textos sufrieron sobre todo... ...a partir del post-68... ...un inmerecido desalojo de los espacios del saber... ...con mayor visibilidad, estudio y atención. A longa noite da pedra do Un descrédito que la crisis del 2008 puso en entredicho favoreciendo su retorno a sus obras. Es en ese contexto intelectual e histórico en el que hay que situar esta exposición que no deja de tener lugar en una coyuntura que va mucho más allá de la celebración del bicentenario de su nacimiento. Aunque sea de manera tangencial, espero además que al abordar aquellos momentos de la trayectoria biográfica que resultan más significativos para el tema que nos ocupa, Quede en evidencia, aunque sea de manera espectral, que en realidad lo que estamos planteando vía Marx son una serie de preguntas que, en mi opinión, la izquierda revolucionaria marxista de hoy debe continuar haciéndose. ¿Qué poder tiene el saber? ¿Cuáles serían los límites de ese saber con respecto al poder? ¿Es o no es crítico todo saber? En definitiva... Se trataría de preguntarse qué necesita el saber o la crítica para intervenir de forma real sobre el poder o reflexionar sobre si sería la prensa, la escritura, el instrumento más adecuado para enfrentarse a un poder que, entre otras apariencias, ha venido hegemonizando la primacía semántica vía impresa desde Gutenberg. Personalmente quiero entender estas jornadas de este Congreso como un nuevo momento de recuento de fuerzas en tiempos en que la situación social y política hace absolutamente oportuno que la voz de Karl Marx, el hombre que combate, vuelva a escucharse en la plaza pública. Entendemos por prensa el conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o periódica, destinadas principalmente a difundir información o noticias. Es la aparición de la imprenta y el creciente desarrollo de una burguesía emergente que se concentra en las ciudades, lo que da lugar a esta, que esta prensa, en cierta forma, recogiendo formas antiguas de comunicación próximas a la literatura popular, forme parte, construya lo que digamos el enfrentamiento con las palabras mercantiles. La prensa, en sentido estricto, como medio de comunicación tuvo, sabemos, inicio a finales del siglo XVII y principios del XVIII, dando origen a la aparición y nacimiento del público y de aquella institución o concepto que a partir de los trabajos de Habermas conocemos como la esfera pública, concepto desarrollado más tarde por autores como Raymond Williams, Terry Eagleton o Roger Chartier, que han impulsado todo un campo de conocimientos acerca del concepto de público, de la crítica o de la prensa, y a los que sin duda hay que remitirse para situar de manera adecuada el tema que pretendemos desarrollar. Vicente Romano, en la introducción a su excelente e imprescindible edición a los textos periodísticos de Marx y Engels, titulado Sobre Prensa, Periodismo y Comunicación, después de recordarnos que el periodismo fue la única profesión remunerada desempeñada por Marx a lo largo de toda su vida, desde la más temprana juventud hasta la vejez, subraya que conocer cuándo, dónde y sobre qué escribió equivale a conocer la evolución de su pensamiento. Marx editó y dirigió periódicos y revistas, participó y escribió en muchos órganos de la prensa europea y norteamericana, y sus artículos catalogados se acercan al millar. Y no fue solo un periodista activo, publicista y comunicador profesional, sino que también reflexionó sobre la comunicación social y sus formas tratando de aplicar su análisis a la comprensión de la interacción comunicativa. Sin embargo, por cuestiones de espacio y tiempo disponibles, centraremos nuestra atención sobre el marco temporal de su obra que abarca solamente su actividad en la Gaceta Renana, entendiendo que es entonces cuando se forja el carácter pertinente y el sentido de sus intervenciones. Al conceder especial relevancia a este periodo de su trayectoria, coincidimos... Por ejemplo, con la valoración que Nicolás González Varela hace en el trabajo en marcha sobre Mars y su encuentro con la economía política, cuando señala el objeto del diario, la Gaceta Renana, era la defensa de la burguesía industrial renana contra la alianza del absolutismo prusiano con los terratenientes, es decir, los Junkers. Aquí, en la carrera pública y política de Mars, después de un periodo anterior de protegido, de Bruno Bauer, es impulsada por una formación de compromiso, una alianza entre una fracción de la burguesía liberal renana y un colectivo de filósofos, ensayistas, autodidactas. Será su punto nodal de mediación en el desarrollo de Marx, que pasará de ser un erudito con tendencia activista a un activista con formación académica. En la Gaceta Renana, Marx dejará de ser el discípulo de Bauer, para ser por méritos propios un autor y un polemista destacado que sorprenderá a sus lectores. Desde su llegada a la Universidad de Berlín, Marx entra en contacto con el emergente grupo de discípulos de Hegel que se está configurando como uno de los elementos más destacados y significativos de la esfera pública alemana hasta el punto de constituirse como una comunidad discursiva con identidad y peso propio. Marx fue recibido por aquel grupo, de una edad media bastante mayor que la suya y pronto gozó de la confianza, la admiración y la amistad de algunas de las figuras más destacadas, como el profesor y teólogo Bruno Bauer, el geógrafo Adolf Rutenberg o el profesor Arnold Ruge. El círculo de los jóvenes hegelianos era un lugar de encuentro, una auténtica universidad paralela que se desarrollaba fuera de las aulas para transcurrir en espacios como cafés, cervecerías, tertulias y clubes donde la bohemia daba tono estético a una actividad constante de lecturas polémicas, alcohol y discusiones políticas. En abril de 1841, Marx se doctora leyendo su tesis sobre la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro y mantiene expectativas de entrar a trabajar como profesor en la cátedra universitaria de su amigo Bruno Bauer, una cátedra que él está ocupando en Bonn. Sin embargo, los tiempos... Han cambiado de forma brusca desde la llegada al trono de Federico Guillermo IV y los jóvenes hegelianos despiertan ahora sospechas y recelos en la autoridad monárquica. Bauer cae en desgracia y Mars ve frustrada su posible carrera como profesor. Una pregunta nueva e inesperada se le pone delante: ¿qué hacer? ¿Cómo ganar los ingresos necesarios para poder formar una familia con su prometida Jenny von Festale? Cuando aspirar a un puesto en la administración era extremadamente difícil, dada la numerosa competencia de graduados universitarios con mejores contactos, con mejor agenda, reputación social y recomendaciones que él. El periodismo era por entonces una especie de último recurso para los parados con estudios universitarios. La llegada al trono del nuevo Kaiser había abierto, además, infundadas esperanzas de una mayor tolerancia ...con la prensa y nuevas iniciativas y empresas editoriales... ...estaban surgiendo por toda Alemania. Por otra parte, Marx, que hasta entonces sólo había publicado... ...un puñado de poemas en una revista con escaso eco... ...estimaba que los periódicos eran un buen medio... ...para tratar de intervenir y darse a conocer en el entorno político. Incluso él y su amigo y maestro, Bruno Bauer... ...pensaron en la posibilidad de editar una revista, Archivos Ateos que recogiese las fuertes discusiones que el tema religioso estaba originando entre los opositores al régimen absolutista y reaccionario, pero no lograrían el necesario apoyo financiero. En el entretanto, el gobierno prusiano publica un decreto sobre la censura que es recibido con ilusas esperanzas, ya he dicho, entre aquellos que confían en las promesas liberales de la nueva Administración. El decreto dará ocasión a que Marx escriba su primera colaboración para la prensa. Envía un artículo, observaciones sobre la reciente instrucción prusiana acerca de la censura, refutando párrafo a párrafo el documento gubernamental y se lo envía, bajo la firma de un renano, a su amigo Ruge. Otro de los jóvenes hegelianos perseguidos por sus ideas que dirigía en Dresde la publicación Anuario Alemán. Sin embargo, El artículo de Marx no conseguiría pasar la censura. Algo lógico, hasta cierto punto, pues resulta bastante normal que un artículo contra la censura sea objeto de censura. La censura como confirmación de sí misma, afirmación de la afirmación. El artículo se publicaría en Suiza un año más tarde, en 1843, dentro de una publicación en forma de libro dirigido también o editado por Ruge. La instrucción se presentaba como un intento del Ministerio de reprobar expresamente toda indebida coacción contra la actividad de los escritores y reconociendo la importancia y la necesidad de publicaciones libres y honestas, cuando en realidad, detrás de estas pretensiones y como irá desmontando Marx, lo que venía era a recordar y reforzar la ley de prensa vigente desde 1819. El estilo que Marx usa responde... a lo que bien podríamos denominar ironía sarcástica, en cuanto que pone en evidencia cómo aquello que la letra de la instrucción dice está encaminado, sin embargo, a incumplir lo que la propia instrucción presume. Señala, por ejemplo, que la censura no debe entorpecer la seria, la seria y modesta investigación de la verdad, imponer a los escritores una coacción indebida. Una declaración de corte liberal que irá desmoronando al poner de relieve, relieve con afilado humor todas sus contradicciones y haciendo ver que lo que se propone en realidad es imponer el temor a la investigación para que no se llegue al resultado. Es decir, un medio para preservar al gobierno en contra de la verdad. Lo que llevaría a los escritores, según Marx, a escribir libremente, pero procurando que cada frase sea una reverencia a la censura. Siguiendo a Kant, Fitch y Espinoza, Marx denuncia la equiparación que se quiere llevar a cabo entre la moral y la religión y la introducción en la instrucción de criterios de juicio, como decoro o tendencia, cuya ambigüedad permite la interpretación subjetiva y arbitraria por parte del poder, dejando espacio para lo que Marx llama el más espantoso de los terrorismos: quedar sometidos al tribunal de la sospecha. Al modo, que casi dos siglos después viene sucediendo entre nosotros con la llamada ley mordaza. Leyes, dice Marx, que toman como criterio fundamental no los actos en cuanto tales, sino la intención de quienes los realiza. Las leyes tendenciosas, sigue, no castigan solamente lo que hago, sino lo que fuera de mis actos pienso. De ahí su arbitrariedad, como los llamados delitos de odio hoy Las leyes basadas en las intenciones no son leyes del Estado dictadas para los ciudadanos, sino leyes de un partido en contra de otro partido. Eso dice Marx. Ya en este primer artículo escrito por el joven Marx, podemos encontrar al menos dos características que van a estar presentes en toda su producción periodística. Por un lado, se detectan los ejes básicos de su estilo literario: el tono polémico de disputa abierta, el recurso y uso de la ironía sarcástica, la disección semántica de los textos del adversario, la eficaz unión de la burla y el rigor argumental, la llamativa sociedad entre la indignación y la frialdad sintáctica del razonamiento, así como la estructuración arquitectónica Que dice Ludovico Silva en su trabajo sobre el estilo literario en Mars. Por otro lado, y desde un ángulo más atento a la estrategia que al estilo, cabe resaltar cómo Marx dirige sus ánimos polémicos contra un objetivo doble, de manera directa contra el enemigo más evidente, contra el gobierno y sus medidas reaccionarias, pero de manera indirecta contra aquello o aquellos que, dentro de su propio entorno, dentro de su propia comunidad discursiva, sostienen o apoyan puntos de vista, concepciones ou interpretaciones que, a su entender, crean confusión, tergiversan o debilitan la visión correcta que cada problema o disputa encierra según Marx. Es decir, en su despliegue retórico no duda en aunar el ataque frontal contra el adversario más obvio Con el llamado hoy fuego amigo contra sus teóricos aliados o correligionarios. Y es así como, con el tiempo, que, al mismo tiempo que denuncia la censura, ataca a parte de los jóvenes hegelianos, que de manera oportunista se han dejado llevar por la ilusión de las reformas liberales que el gobierno malévolamente proclama esta capacidad para entrelazar los dos frentes de combate uno contra el exterior y otro contra el interior de su propia comunidad discursiva, es a mi entender una de las cualidades más representativas de su modus operandi presente a lo largo de toda su obra y que llevará le va a obligar le va a llevar a continuos rechazos enfrentamientos y peleas no sólo contra sus enemigos sino contra sus amigos. durante ese tiempo mars va evolucionando del idealismo hegeliano en su consideración del papel del Estado hacia el descubrimiento de la necesidad de apoyar y apoyarse en el proletariado como única posible vía de transformación. Por ahí vendrán sus enfrentamientos con sus amigos, con Bauer, con Hegel o con eh, Moses Hess, uno de los representantes primeros de los jóvenes hegelianos que se van a acercar a la eh, categoría del de protocomunismo. La primera relación sólida y continuada entre más y la prensa tendrá lugar alrededor de una nueva publicación, como hemos dicho, la Gaceta Renana, editada en Colonia. Es allí donde más entra en contacto con, sus, con un amigo y otros miembros que han conseguido contactar con unos, digamos, con una parte de lo que llamaríamos la sociedad política y social importante en, eh, de Colonia. La composición de las personas implicadas. es decir, de los que financian esta revista, muestra, escribe Mari Gabriel, en ese sólido y atractivo libro Amor y Capital, llamado a alterar la percepción general sobre la figura de Marx, escribe, lo, la extraordinaria heterogeneidad que era la oposición en Rusia viene mostrada en esta composición. Hay jóvenes hegelianos formando parte del Consejo de Redacción, socialistas, nacionalistas, demócratas e intelectuales radicales de toda la haya entre los patrocinadores de la publicación. En mayo de 1842, Marx publicaría en la Gaceta el primer artículo suyo que, dejando aparte los poemas que había publicado, ve la luz. Los debates sobre la libertad de prensa y la publicación de los debates de la dieta. En él retoma la cuestión de la censura ya planteada en su artículo anterior, todavía inédito en ese momento. La dieta renana era una institución de carácter estamental sobre la que solo se ejercía censura a la hora de reproducir y hacer públicos sus debates. En el seno de la dieta se está desarrollando una lucha de clases. Al estudiar estos debates, Marx entra en primera, por primera vez en contacto con la lucha de clases en su aspecto económico, político y social, lo que sin duda iba a intervenir en, la, en el proceso de evolución de su pensamiento. Polemizando al respecto, Marx señala que la libertad de prensa ostenta un derecho muy superior al de la censura y nos hace ver que si la censura existe, es la censura la que escribe los periódicos. Para Marx, la censura hace de la crítica un monopolio del gobierno. El objetivo de Marx es descubrir la hipocresía filistea de un régimen que se ve obligado a intentar aparecer como liberal cuando en la realidad concreta se mantiene en posiciones absolutistas. En esta contradicción entre las intenciones declaradas y los hechos en la práctica es lo que Marx subraya y pone en evidencia. Por otra parte, se enfrenta a una posición extraña hoy, o no tan extraña hoy, en la que, para preguntarse cómo es posible aunar la libertad de prensa y la prensa como una industria. Y se responde a sí mismo diciendo, no deja de ser cierto que la prensa existe también como industria, pero como tal industria no es asunto de los escritores, sino de los impresores y los libreros. Como vemos, el joven Marx... Aún dentro de las posiciones impregnadas de idealismo que todavía defiende, está a punto de poner en relación el espíritu de la prensa con la materialidad de sus costes de producción. Marx sigue todavía siendo un idealista que considera, a la manera de Hegel, que el Estado y la ley son las expresiones de la razón. Estos artículos ponen de relieve que Marx está atravesando un proceso de cambio que le llevará a abandonar el campo de la filosofía especulativa para acercarse más al mundo real. Su encuentro más decisivo con las capas oprimidas, con la materialidad de la vida, se encuentra en tres de los artículos que Marx publicará también en la Gaceta Reinana. El mismo año, más tarde o perdón, años más tarde, en el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, recordará que, en 1842, siendo redactor de la Gaceta Reinana, me encontré por primera vez en el tránsito difícil de tener que opinar sobre los llamados intereses materiales. El primero de estos artículos, el debate sobre la ley concerniente al robo de leña, tiene su origen en un episodio marcado por el hecho de que la dieta acaba de proclamar y decretar una nueva ley en la cual el delito de robar leña aumenta su categoría y pasa a ser un delito penal. Al tiempo que más denuncia la falacia de una ley que pretende ser equitativa y justa, en realidad eh, aclara que responde a los intereses privados de los terratenientes. Y el segundo dos artículos que va a suponer su maior contacto es la justificación del corresponsal en Mosela. Tiene su origen en varios artículos que se han publicado explicando la situación económica grave de la, mis y la miseria de los vinateros de la región de Mosela. En este en este artículo Marx por primera vez estudia las características económicas y políticas concretas de los productores, es decir, de los trabajadores de los vinateros. Y es aquí donde por ejemplo señala que al analizar las condiciones estatales, se tiende fácilmente a pasar por alto las relaciones de naturaleza objetiva y a explicitarlo todo por la voluntad de las personas actuantes, pero hay circunstancias que determinan tanto los actos de las personas privadas como de las autoridades del Estado y que son independientes de ellas. Resaltan en estos centros tanto su ánimo polémico como su decisión y coraje a la hora de enfrentarse con el poder y con el error destaca su habilidad para utilizar en los medios de prensa el propio lenguaje del derecho para darle la vuelta. Al respecto, su estilo es fuerte y singular. Habíamos anunciado también al principio de nuestra intervención la voluntad de ir tejiendo, voy tengo que ir terminando por falta de tiempo, ir tejiendo mientras avanzaba en su desarrollo una especie de subtexto en el que de manera al menos latente se fuera planteando un campo de interrogaciones delimitado por las, las coordenadas del saber y el poder. Sin duda, tal logro requeriría un análisis más amplio de toda su obra. Me conformaría con que al menos hubiera quedado esbozado su planteamiento. Podría dar aquí por finalizada mi exposición, pero entiendo que se quedaría fuera de ella algo absolutamente insoslayable. Me refiero a la cuestión de los destinatarios no se trata ahora de sopesar las dificultades que la obra global de marx puede haber encontrado en una sociedad donde la mayoría de los trabajadores eran analfabetos. nos estamos refiriendo concretamente a los textos de marx que hemos comentado, textos que generaron un tráfico de lecturas, discusiones, interpretaciones y réplicas que atraviesan y conforman un conocible comunidad discursiva. y en ese sentido podríamos decir que fueron textos que crearon opinión. pero presentan dos espacios. A la hora de los destinatarios, dos espacios de llegada, de recepción contrapuestos. Por un lado, estos textos están dirigidos a la propia comunidad discursiva en la que más participa, y por otro, en, al interior de ese público burgués casi exclusivamente de clase media o clase alta, formada por profesores, políticos, empleados de la administración, miembros de los clubs, etc y algunas mujeres. Extrañamente, pocas mujeres salen cuando se habla de la comunidad de la que forma parte Mars en ese tiempo. Podríamos, por tanto, analizar, evaluar el impacto de los textos de Mars en el interior de esa comunidad y evaluar el impacto de los textos de Mars fuera de esa comunidad. Veríamos entonces que en esta primera etapa, Mars, como periodista, tiene su impacto mayor dentro de la comunidad propia, es decir, entre los que están... Acompañándole en su camino hacia fórmulas de democrática y más tarde de socialismo. Una vez que su voz ha adquirido relieve propio, a partir de 1848, como ya se ha contado, y de los textos que va a publicar en la nueva Gaceta Renana, su influencia sobre el espacio exterior será mucho más amplia. Cabría incluso pensar, si no sucede, que hoy la obra de Marx vuelve a ser objeto de mayor atención en las comunidades discursivas académicas, más atención en estas comunidades que en las comunidades u organizaciones de trabajadores y trabajadoras que al menos a priori deberían ser sus verdaderos o principales destinatarios. Y en ese sentido podríamos hablar de una regresión del marxismo, de un retroceso desde el frente de combate a las retaguardias intelectuales. Discusiones más de academia militar o estado mayor que de las tropas de indignados e indignadas, ofendidos y ofendidas que están combatiendo ahora mismo en las líneas del frente. Con este apunte provocador y pesimista cierro mi intervención. Muchas gracias.